viene en camino porque Marley también va a ser nuevamente papá, ¿verdad, Pau? Baby boom. Y bueno, después de 6 años, Marley decidió que iba a ser papá otra vez. Y ¿saben qué? Yo creo que se viene otro bebito influencer, porque ¿ustedes recuerdan cómo arrancó todo con Mirko? Mirko, cuando se hizo, ahora que en agosto van a ser los Martín Fierro de redes sociales, Mirko fue el primer ganador de un Martín Fierro de oro, de ese tipo de Martín Fierro. Así que miren si Milenka termina siendo, porque ese es el nombre que eligió Marley para su segunda hija. Y miren lo que cuenta, porque el significado del nombre Milenka también es muy lindo. Ay, a ver. Voy a ser papá en enero, una niña, se llama Milenka. Los nombres Mirko y Milenka los tenía pensado ya desde el comienzo, porque bueno, las donantes de óvulos son rusas, entonces quería que el nombre tuviera algo que ver con la historia de la otra parte de la familia. Y por otro lado también, es un nombre que me gusta mucho porque significa, bueno, mi pequeña, pero si uno busca los orígenes del nombre en hebreo, significa reina y el origen de lo bueno. Y me gustaba mucho ese significado. Una vez Rodolfo Darilli me dijo, el mejor regalo que le puedes dar a un hijo es un hermano o una hermana. Y bueno, lo pensé y acá está. Tardó un poquito, pero bueno, ya está llegando. Va a ser en Oklahoma en enero el nacimiento de Milenka y les agradezco todos los deseos, los buenos deseos que me envían. Muchas gracias a todos. Un beso enorme. Bueno, Marley, que vuelve a la televisión, está en este momento con... el reality. Con el reality, que es el reality que se hizo esperar tanto, que finalmente salió al aire. Antes estuvo con esto de la Copa América, que lo estamos viendo en imágenes, que era todo lo que tenía que ver con el detrás de la Copa América, que Mirko también lo acompañó. Y ahí ya tenía guardadita la noticia de Milenka, que bueno, finalmente, como él contó, van a ser en enero en los Estados Unidos, en Oklahoma. Y una vez más decidió que, digamos, la donante iba a ser una rusa. Entonces, bueno, es por eso que también elige estos nombres con ese origen, ¿no? Sí, está bueno, porque a mí me gusta cuando los nombres de los hijos tienen como un... como una cierta conexión, ¿no? Ahí está. No son tipo un nombre cualquiera, un nombre para un italiano, otro francés. Parecidos Milo y Milenka, muy parecidos. Mirko. Mirko y Milenka. Claro, sí. Mirko y Milenka, muy parecidos. Pero, bueno, a mí lo que me sorprendió es que dijo que ya tenía pensado los nombres desde antes. O sea, él ya en su proyecto de paternidad no sabía, pero decía, si tengo un hijo varón, va a ser Mirko y la mujer, Milenka. Eso me sorprendió muchísimo. Yo creo que cuando descubrió, porque él también explica que el origen tiene que ver con las donantes, cuando encontró que las donantes iban a... o que por lo menos la donante de Mirko iba a ser rusa, él ya cuando nació Mirko anticipó que iba a buscar, que iba a querer tener otro hijo. Sí, es verdad. Entonces, yo creo que ese es el inicio para él. Cuando decide ser padre y cuando arranca con todo el tratamiento y con toda la búsqueda de cómo serlo, me parece que ahí es cuando decide los nombres y se que los tenía bien guardaditos. ¿Cómo serán en toda la nota no lo dijo, nunca. ¿Cómo serán estos procesos, no? Porque dijo, si bien él ya tenía la idea de tener dos hijos, dice, se demoró como quizás hasta más de lo esperado. No sé, hay algo ahí entre lo que dice... Tengo una información de eso. Porque ahora entiendo que lo habrá hecho con otra mujer que va a ser la que va a subrogar el vientre, porque él quería que fuera la misma con la que... tuvo a Mirko, ¿sí? Que la mujer, a ver, aclaremos por este tipo de situaciones que quizás... Son cosas medio nuevas. Innovadoras, también. Exactamente. La mujer que alberga al hijo no le aporta ningún contenido genético. No, ¿sí? Es la donante. No es, o sea, claro, no es la donante. El tema sería así para pasarlo un poco en limpio, perdón la bruteza. Inseminan el embrión. Exacto. Entonces es como que, a ver... Está, por supuesto, la parte que dona Marley, la parte, en este caso, del óvulo de la mujer rusa, y con el embrión ya fecundado se lo implantan a una tercera persona, que sería este caso la mujer que está en Oklahoma. Es el vientre subrogado. Es el vientre subrogado. Bueno, esto para pasar un poco en limpio, porque si no, como que... Acá no se hace en Argentina, por eso lo hace en Estados Unidos. Por eso, ¿no? Lo tiene que hacer en Estados Unidos. Porque aparte no hay un marco acá legal... Y cuando la mujer subroga el vientre, también como parte de este convenio, anula toda posibilidad de reclamo o de derecho sobre el niño nacido. Cosa que como acá en la Argentina existe ese vacío legal, si alguien por ahí, entre comillas lo que voy a decir, ¿no? Por hacerte un favor, te subrogaron vientre, después podría tener algún tipo de derecho sobre la criatura, claro. Porque no hay un marco legal que sostenga este tipo de acuerdo de partes. Bueno, es lo mismo hizo Luli Salazar. Exacto, lo mismo de Luciana. Ahora bien, él quería que fuera la misma mujer de Mirko.
La mujer, en el medio, entre que ya tenía sus hijos y lo tuvo Mirko, tuvo mellizos. Entonces ya dijeron que iba a poder eventualmente ser hasta de riesgoso, ser de riesgo, que volviera a someterse a un nuevo embarazo. Entonces, como entre Mirko y los Messi, que después tuvo la mujer, que son de ella, aparte, ya no podía, digamos, albergar a lo que sería la hermanita de Mirko. Entonces, por eso es que capaz se habrá demorado el proceso de buscar qué otra persona era la indicada para poder llevar este embarazo adelante. Recordemos también que este tipo de procesos, como le pasó a Lucía, Luciana, y vos bien lo mencionabas, Pau, también implica que vos te tengas que trasladar a los Estados Unidos, y no es que vos vas, nace el nene, también lo hizo Flor de la B, perdón, ahora que lo estoy recordando, sí. Digo, no es que vos vas, te trasladás, bueno, ese día nace el bebé, te lo llevas a tu casa, no, tenés que estar por lo menos 2 meses, porque el bebé necesita un montón de cuidados, tampoco puedes subir recién nacido a un avión. También tiene que ver con el tema de los papeles. Sí, por eso te digo. Para poder sacarlo del país. Recuerdo hace muy poquito, seguramente, en todos los medios salió la noticia de que Ana Obregón, que es una presentadora española, sí, actriz, decidió hacer esto mismo que está haciendo Marley, con, aparentemente su hijo había dejado esperma para... había muerto su hijo, y ella decidió, buscar al hijo, a su nieta, pero al mismo tiempo es su hija para los papeles. Una complicación. Una cosa rarísima, sí. Pero ella siempre destacó que ella se tenía que quedar 2 meses en los Estados Unidos, en Miami precisamente, porque hasta que la niña no tuviese todos los papeles y no estuviese como todo ok para que se la pudiera llevar a España. Es que tampoco puede sacar un chico de 15 días de nacido. A ver, cualquiera de ustedes, tienen un bebé recién nacido. Yo los 15 días no lo subo a un avión. Porque me dicen que ni siquiera salga dentro de lo posible. Claro, por eso te digo, porque puedes hasta. No sé si riesgo, porque por ahí exagerado, pero decís, hasta puede ser riesgoso. Entonces, el primer mes de vida de un bebé, de cualquier bebé, hay que tenerlo entre. Hay que tener mucho cuidado. Entre algodones, tal cual. Entonces, va a ser todo un proceso, un poquito la previa y otro poquito el post, una vez que el nene nace, en este caso la beba, y ya pueda tener todos los papeles ok y volver para la Argentina. Obviamente son procedimientos muy costosos, hay que tener un poder adquisitivo que te acompañe como para poder hacer de hecho, mucho de la cuestión de que justo ayer lo nombrábamos, de Salazar y Redrado, era de quién bancaba este procedimiento que es costosísimo y que para la mayoría de los argentinos promedios está como fuera del rango de nuestras expectativas. Bueno, en el caso de Marley, se ve que él tenía todo esto cubierto y muy planeado, porque desde el día que nació Mirko, él sabía que iba a querer buscar un hermano o una hermana. En este caso, llegó... ahora va a llegar en... Milenka. Marley, un conductor muy exitoso, y vimos sus trabajos los últimos 30 años y sabemos que, que seguramente puede hacer... Sí, puede afrontar esto, obviamente. Y ¿saben que me pareció re lindo también? Estamos como tres babosas, acá hablando de los bebés. Las tías. Pero que dijo, el mejor regalo que le puedes hacer a un hijo es dejarle un hermano. Y digo... qué importante como mensaje, porque muchas veces en la vida diaria no todos los hermanos tienen ese amor incondicional. Pero muchas veces para que ese amor incondicional realmente sea así y sea tan fuerte el vínculo entre hermanos, tiene que partir de los propios padres, que entiendan que el mejor regalo que te pueden dejar en la vida es un hermano. Entonces, que por ahí él lo haya hecho con esa premisa, luego, la vida, la vida misma, ¿no? Pero es una construcción. Pero me parece que él es parte de esta construcción. Es un sentimiento que se educa y que se va generando o no, porque no todos se llevan con sus hermanos. Totalmente. Y linda noticia. Hermosa, hermosa. Lindas noticias, porque la de Jope y Maca también. También.